Hoy vamos a empezar con los frasquitos de lemon pie y vamos a usar todos los ingredientes al máximo, hasta las cáscaras de huevo, pero bueno, eso se los cuento después. Mientras, vamos a ver los ingredientes. Para la base, 200 gramos de galletitas de vainilla y 2 cucharadas de manteca derretida. Para el lemon curd, 200 gramos de azúcar, 2 cucharadas de ralladura de limón, 6 yemas, 100 mililitros de jugo de limón y 110 gramos de manteca. Y para el merengue suizo, 180 gramos de azúcar y 3 claras. Arrancamos con la base del postre. Es súper fácil. Vamos a usar galletitas, en este caso son de vainilla. Si quieren pueden jugar y ponerle galletitas de coco, de chocolate, lo que les guste. Y yo voy a usar procesadora, pero pueden hacerlo perfectamente a mano. Ahora, manteca o mantequilla derretida. Dos ingredientes y ya tienen la base. Está bueno que sean galletitas crocantes. Si son vainillas, esas que son como más blanditas, queda rico, pero está bueno esto de encontrarse con diferentes texturas y la base que sea crocante. Dejo esto por acá y ahora voy a hacer el lemon curd. Para hacer el lemon curd, vamos a empezar separando claras de yemas. Las claras las voy a usar después para el merengue, así que las reservamos. Y separo 6 huevos. Las cáscaras también las vamos a reservar porque tengo una sorpresa para después y hoy nada se tira. Las voy a lavar. Claras para después. Vamos con las yemas. Primero voy a prender el anafe a fuego bien bajo. Yemas. Azúcar. Ahora le voy a poner la ralladura de limón. Este limón también lo vamos a usar todo, ralladura y jugo. Y el resto, lo que queda, va al compost. Ahora la ralladura va directo a la ollita. Integramos un minuto que se disuelva un poco el azúcar y después vamos con el jugo de limón. Como le voy a sacar el jugo al limón, mientras reservo esto por acá, porque no quiero que coagule, hay que hacerlo con mucho cuidado, especialmente cuando lo hacemos directamente en la olla. Entonces, jugo de limón. Y volvemos al fuego. Vamos a batir hasta que espese. Ahí empezó a espesar y ahora creo que le falta un par de minutitos y ya está. Van a ver que empieza a dejar dibujos el batidor y te ofrece un poco más de resistencia. Vengan a mí esos aromas. Ya está listo el lemon curd. Le falta un toque final, la manteca. Tiene que estar fría y con el fuego apagado. ¿Vieron cómo espesó? Genial. Vamos con la manteca. Se integra súper rápido. Si lo cuelan van a ver que queda la ralladura arriba. No pasa nada porque lo reinfusionó y el sabor está. Si prefieren no colarlo para tener esos pedacitos de ralladura, está perfecto. Y ahora, como esto va a enfriar, si yo no le pongo film en contacto, ahora les muestro cómo, lo que va a pasar es que se va a hacer como una capita gruesa por encima, que no está buena porque después cuando quieras integrarla con todo, queda grumos. Hoy queremos evitar el plástico de un solo uso, por lo cual no le voy a poner film y tengo estos separadores de fiambre que sé que no es lo más ecológico, pero por lo menos puedo lavarlos y reutilizarlos. Voy a dejar el lemon curd a temperatura ambiente y recién cuando llegó a esa temperatura lo mando a la heladera para que enfríe. Lo que voy a hacer es armar los vasitos primero y después hago el merengue. Para eso voy a buscar el lemon curd. Ya está frío, bien frío de heladera. Estos los voy a lavar para usar después. Primero la base de galletitas. Listo. Lemon curd.
Listo. Frascos esterilizados, ya tenemos la base, el relleno, solo nos falta el merengue. Vamos a prepararlo. Hoy vamos con un merengue suizo. Simplemente hacemos un baño maría, ponemos las claras, que son las que quedaron de las yemas que usamos para el lemon curd, el azúcar y batimos hasta llegar más o menos a 73 grados o hasta que se haya disuelto muy bien el azúcar. Les voy a mostrar el punto en el que tiene que estar si no tienen termómetro. Están súper aireadas, está como textura de malvavisco. Y ahora me voy a la batidora. Lo que tenemos que lograr es un merengue súper brilloso y firme, por lo cual lo vamos a batir 8 minutos hasta que el bowl esté, no frío, pero por lo menos a temperatura ambiente. Listo el merengue. Y ahora voy a acomodar bien para que tenga piquitos. Y voy a tostar un poquito el merengue. ¿Qué les parece? Reutilizamos esos frascos que teníamos guardados para hacer unos postres que quedaron deliciosos. La base crocante de galletitas, un lemon curd súper cremoso usando la ralladura y el jugo de limón, y el clásico merengue que le queda espectacular ahí con el soplete bien tostadito, me encantó. Primero voy a probar. Que no se falte nada, eso también. Ay. No te digo nada más porque estoy llena de merengue. ¿Sabías que podemos reutilizar las cáscaras de huevo como semilleros caseros? La germinación y primeras fases del desarrollo de una planta son un tanto delicadas. Con esta técnica, brindamos a cada una de las semillas la oportunidad de germinar y crecer en las mejores condiciones hasta que sean lo suficientemente fuertes para ser trasplantadas al huerto.